¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos con más ciclismo por la pantalla de Telesol. Bueno, hemos estado un tiempito sin actividad, pero este fin de semana largo, tuvimos realmente la fiesta del ciclismo. Campeonatos argentinos de ruta aquí en la provincia de San Juan, con gran marco de ciclistas, por sobre todas las cosas, de distintos puntos del país. Señores, vamos a vivir en estas dos horas todo lo que pasó viernes, sábado y domingo con las categorías que se corrieron en la provincia de San Juan. Y tenemos que decir que ha sido una fiesta con una frutilla del postre realmente estupenda. Completito el panorama para la Federación San Juanina de Ciclismo y para los organizadores, con mucho éxito. Señores, esto es Más Ciclismo. El canal del ciclismo Telesol lo va a poner dos horas de compilados de todo lo que ha vivido el ciclismo sanjuanino. Esta pasión que tenemos los comprovincianos nuestros, nuestros sanjuaninos que aman esta disciplina, que amamos esta disciplina. Y lógicamente vamos a saludar al relator, al señor Raúl Carrión. Hola, Raúl, y bienvenido. Buenas noches, un gusto. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo le va? Buenas noches a la audiencia, a los, la gente que nos mira cada uno de los fines de semana. Aquí estamos, les vamos a contar, como dijo Mario José, el campeonato argentino que se vivió en la provincia de San Juan, Elite Sub-23, damas, adaptados, una fiesta en la provincia de San Juan, donde, como contaba don Mario José Castro, la frutilla del postre cerró hoy por la tarde allí en categorías Elite. Bueno, señores, si nos vamos a comenzar a meter en todo lo que es las imágenes, que es lo que usted quiere ver, observar y revivirlo. Y por allí seguramente va a aparecer, quizás levantando su manito, en el público que se dio cita hoy, especialmente en el Autódromo de San Juan, el Villicur, en el circuito. Hay que hablar con propiedad. Lógicamente, tenemos premios, ya se los vamos a ir comentando a lo largo. Este quizás es la frutilla del postre, el cierre de la temporada para la provincia de San Juan. Lógicamente, vienen los Panamericanos en el mes de mayo y posiblemente vamos a estar, seguramente vamos a estar brindando todo lo que pase en los Panamericanos aquí en San Juan. Pero vamos a ir a las imágenes, director, y nos vamos a meter primero
con el tándem, ¿eh? Primero, los primeros minutitos serán para ellos. Señores, vamos a las imágenes y las comenta Raúl Carrió. El campeonato argentino que tenía sede propia, San Juan Villicún, que allí cerquita del circuito San Juan Villicún también estaba el ciclismo adaptado. Ahí vemos a los representantes de la provincia de San Juan. Qué voluntad, qué sacrificio, qué mérito para esta categoría, estas categorías que se hacen presente en los torneos argentinos, que ha sido acertado el trabajo de la Federación Ciclista Sanjuanina y la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta, la FACPIR, con integrar en cada uno de los torneos nacionales. Recién veíamos a los representantes sanjuaninos, lo veía allí a Alfredo Tejada y lo veía a Marcelo, a Gabriel Robledo, el Ñoño Robledo, de profesión. Del servicio penitenciario, trabaja allí y también es guía en estas categorías. Ahí veíamos la provincia de Córdoba, clásico, mire, el seleccionado argentino, ojo, que el seleccionado argentino que anda por el mundo, tenemos a la Majo Quiroga, la corredora del departamento de Albardón, que integra, está Joel Galván, ese es el caucetero, ese es el hijo del Chaucha, Darío Alberto, ahí está. Hola Joel, ¿cómo estás? Sabiendo que en estas categorías lo que iba dejando el campeonato argentino para el tándem. Contarles que los resultados que tuvo también la jornada del ciclismo adaptado. A ver, vamos a ver, por acá tenemos el resultado final, lo que ha dejado el ciclismo de tándem adaptado, les gusta el... el triunfo para la provincia de San Juan. Hay muchísimos resultados favorables. La sanjuanina con Enzo Delgado, que estuvo también haciendo de medalla. No voy a dejar de nombrar porque todas las categorías. Mírelo a Joel Galván, el representante de la sanjuanina. Ahí está el hijo del Chaucha. Si le contara, como decía su papá, llora cuando no puede competir, llora, sufre, porque es algo que lleva metido entre las venas Joel Galván, el segundo de la dinastía Galván. El resultado, como le daba, recién nada más lo que dejaba como campeón a Maximiliano Gómez, dejaba de la provincia de San Juan, Maximiliano Gómez, lo que dejaba también como subcampeón a Maximiliano Pérez, y en el tercer lugar quedaba Héctor Quintero, lo que dejaba el ciclismo en una de las categorías de tantas que se han hecho presente. Todos son campeones, absolutamente todos, por el trabajo que deben hacer en cada una de las pruebas, con el trabajo que deben hacer durante los entrenamientos para llegar a poder competir, Mario. Bueno, y seguimos metiéndonos en el día viernes. Ahora vamos a meternos en las cronos, y vamos a arrancar con las damas. Cronos damas, y con una gran novedad y una grata revelación. Vamos a las imágenes y las va comentando Raúl Carrió. Las categorías damas, prueba de contrarreloj individual. Ahí están, tempranito había que estar el viernes para el lanzamiento de las pruebas de contrarreloj individual. Categorías damas, qué lindo que las damas también estén integradas a lo que es los campeonatos argentinos ya afincadas. Mira, ahí está. ¿Quién está? Carolina Pérez, la corredora de La Plata, que ha sido parte del seleccionado sanjuanino de las damas, donde lo que dejó en las damas fue más que positivo, Mario, porque pudieron hacer muy buen papel nuestras corredoras. Está bien, y además se ha aumentado el número de participantes en las damas. Esto es muy bueno porque se nota un crecimiento de jóvenes pedaleras de todo el país. Antes era muy difícil conseguir de tantas ciclistas que vinieran a participar. Hoy, o el viernes, en este campeonato argentino se ha notado un crecimiento realmente
realmente muy importante, Raúl. Exactamente. La crono de categoría damas que debían recorrer allí en el circuito San Juan Villicún, 4 giros a ese, sí, señor. A ese lugar donde nuestras corredoras, las corredoras de la provincia de San Juan, lo decía lo de Carolina Pérez, lo de también por allí. Algunos dan como la revelación a Magalí Balmaceda, lo de María Carla Álvarez, obviamente presente. No estaba Maribel Aguirre en la prueba contra reloj, sabiendo que ella era la defensora del título, Mario. Está bien, la guardaron para pelotón. Querían asegurar la medalla en pelotón. Y después lo vamos a comentar porque, bueno, lógicamente Maribel no falló. Vamos a ver entonces los resultados de lo que pasaba en la crono damas, allí en el San Juan del Villicú. La prueba de contrarreloj para damas que dejaba Antonella Leonardi, la corredora de Metropolitana, allí en lo más alto del podium, haciendo una tarea magnífica esta pedalista, donde Carolina Pérez podía vestirse de plata y donde María Alejandra Valores quedaba en el tercer lugar. En las pruebas de categoría sub-23 se ha premiado 2 categorías, Mario. Sí, sí. Se ha premiado elite y también categorías sub-23, donde Magalí Balmaceda de la San Juanina se consagraba como campeona. Segundo lugar para la corredora de la provincia de San Luis, ahí estaba Rocío San, y donde Valentina Muñoz, la corredora de Alto Valle de Río Negro, quedaba en el tercer lugar. Las damas que estaban presentes allí en las pruebas haciendo todo el esfuerzo. De paso, le mando saludos al Chalo Pose y a la familia Pose, que están allí todavía en la provincia de San Juan. Han tenido un inconveniente en el viaje para llegar, llegaron a disfrutar el campeonato argentino y habían tenido inconvenientes a ella, al Chalo Pose, a la familia del Chalo Pose, a Ludmila, a Charo, que están presentes en la provincia de San Juan, Mario. Bueno, señores, si nos vamos a meter en la crono del día viernes, sub-23 y también los elite. Allí muchos candidatos para quedarse con las medallas, pero vamos a ir a las imágenes, especialmente primero sub-23, imágenes diré. Categorías sub-23, dice Mario, exactamente. ¿Qué categoría? Peleadita esta, ¿eh? Claro, picante, donde habían corredores sanjuaninos, donde estaba el defensor del título, Santiago Sánchez, donde iba a intentar revalidar lo conseguido allí en las termas de Río Hondo, también este corredor magnífico que tiene la provincia de San Juan, que no se encontraba en muy buen estado, por allí en el estado anímico, que no era el mejor, el Santi Sánchez. Ahí está la largada para el municipal de Rawson, Santiago Sánchez. Recordamos, Mario, que se hacían las partidas en por tandas. Correcto. Por baterías, como le quieras llamar, de 4 o de 5 corredores. Esto para evitar que no se encontraran. Para que no se encontraran. En el circuito, ¿no? Especialmente. Exactamente. Sabiendo que el campeón en categoría sub-23 fue, no decepcionó, el hombre de la provincia de San Luis, Tomás Moyano. Este es un ciclista para tener en cuenta. Sí, un ciclista con nivel internacional, seguramente. Con el tiempo de él era 34-46-12, dejando en el segundo lugar a un marplatense magnífico como corredor, Arian Echeverry, que quedaba con 38-00-68 en el segundo lugar, medalla de plata. Y el tercer lugar para Lucas Dundic, también de la Marisierras, en el tercer lugar con 38-19-20. Las 3 medallas en categoría sub-23, donde Tomás Moyano, el de la San Luiseña, hacía lo que había prometido vistiéndose de oro en la prueba de contrarreloj categoría sub-23. Ahí está entonces la prueba contrarreloj sub-23, señores, y vamos a ir en un momentito nada más a ver los elite, ¿eh? A ver los elite y la ratificación de algunos que comienzan a hacerse especialista en esta especialidad. Seguimos observando sub-23, ¿eh? Ahí recién veíamos la categoría sub-23, ahí está categoría elite. ¿Quién larga ahora allí? Sí. Nicolás Tibani, el corredor de la San Juanina en categorías elite.
Ahí está la ardilla, ahí está el de la agrupación Virgen de Fátima. ¿Cómo viene el Nico? Ha ganado la vuelta a Formosa, llevándosela en una... ¿Qué añito que tiene? ¿Eh? Ha ganado, es el más ganador del país y está rankeado a nivel UCI entre los mejores, porque ha ganado, no creo equivocarme, 26 triunfos ha tenido lo que ya ha llevado la temporada. El campeón sanjuanino Nicolás Tibani, el de la agrupación Virgen de Fátima. Vamos a ver lo que sucedía en esta categoría con Juan Pablo Dotti, con Laureano Rosas, con Nicolás Tibani. ¿Quién se ponía en movimiento allí? Es el Tordito, el de la colonia Segovia. Y escuche bien ese nombre, ¿no? El Tordo, qué grande. Se ha hecho un especialista en pedalear solito frente al cronómetro. ¿Cuánto sacrificio, cuánto invirtieron el Rodrigo, el Tordo, Antonio Durán para venir a correr a la provincia de San Juan? El sacrificio, con la voluntad. Falco, cuando llegaban, corrían. Hay veces cuando había carrera, corrían en la mañana en Mendoza, sí, cargaban el Falco y aparecían, sí, a correr en la tarde. Y en alguna oportunidad, viniendo a competir, pedaleando y volviéndose pedaleando también en forma de entrenamiento. ¿Cuántas veces? Mire lo que son las paradojas. Albergados en la casa de José Contreras, sí, allá en el departamento de Pocito, ahí se quedaba el Rodri, se quedaba el Ale con el Tordo cuando venían a competir. Lo cierto es que en esta categoría, en la categoría principal, en categoría Elite, con un total de 40 kilómetros de extensión que tenía la contrarreloj, ese corredor, el Tordo, el de la colonia Segovia, el de Chimbas Te Quiero, se vestía como campeón argentino de contrarreloj, dejando el tiempo para él 52-43-28, dejando como medalla de plata, escuche bien, a Juan Pablo Dotti, el del Sindicato de los Empleados Públicos, todavía vigente, el Juanpi. Juan Pablo Dotti, que se estuvo preparando exclusivamente para esta 13 segundos, perdió con el Tordo Durán. Y en el tercer lugar, ¿quién quedaba? El Nico Nicolás Germán Tibani Pérez, el de la agrupación Virgen de Fátima. Allí cerraba el podium a una diferencia de 1.34 de el Tordo Durán. Los tres mejores, el podium. Allí una medalla sanjuanina también arriba en la prueba categoría Elite. Todo este compendio sucedió el día viernes, ¿eh? Ya nos vamos a meter en el próximo bloque en lo que pasó el día sábado. Y comienzan las categorías, especialmente en pelotón, en línea, como se llama. Señores, es tiempo de comerciales aquí en Más Ciclismo por la pantalla de Telesol, la pantalla de los pedaleros sanjuaninos. Pausa, ya volvemos, no se vaya.